Grupo Cero Televisión. ¿Qué tal? Ay, qué voz que me salió. ¿Cómo andas? Bien, aquí andamos. Lista para el cuento. El cuadro detrás está torcido. ¿Detrás de mí? No, detrás de mí. Ah. Bueno, ¿vamos al cuento? Vamos al cuento. Muy bien, vamos al cuento. El cuento se llama... El patio aquel. El patio aquel. El patio aquel. ¿Va? Sí, lista. Me asomé despacito por la puerta gruesa y alta de madera que estaba entreabierta. Se podía vislumbrar un patio central del que partían por los costados escaleras y un ascensor que llevaba a los pisos de arriba. El patio era grande y había que atravesarlo. En su centro lucía hermoso un gran pedestal con un jarrón de mármol de que asomaba una planta curtida por el frío y que seguramente nadie regaba. El gran portal anunciaba lo que había sido la entrada de carruajes. Seguramente se había utilizado en el siglo pasado, cuando las carrozas lo atravesaban y destellaban las herraduras de los caballos, chocando con las piedras que a modo de empedrado cubrían la superficie. Ahora lucía como una joya antigua en medio de los grandes edificios que la rodeaban en la pequeña ciudadela. ¿Qué es lo que habrá pasado en esta casa ahora tan deshabitada y en la que reinaba un silencio de una mudez absoluta? ¿A dónde habrán ido a parar esa gente con sus ideas peregrinas, sus maneras y sus formas? ¿Qué habrá pasado con sus sueños de grandeza, con sus fracasos, con sus juegos eróticos, escondidos en los recodos de las escaleras? ¿Qué pasó en ese patio con sus plantas verdes, con sus primaveras, con tanto miedo encerrado en amores que no alcanzaron ningún destino, con esas mujeres que lucían su honestidad y su arrogante prestigio, pero que tenían sus palabras deshabitadas de alma? ¿Qué habrá pasado con sus sombras? Yo viví allí. Atravesaba el lugar de la portería donde siempre me saludaba él o ella, los porteros en los que se podían confiar porque eran mudos, nunca pronunciaban más palabras que los saludos formales con los habitantes, mostrando siempre un cierto grado de un melancólico desapego. Las imágenes quedaron por un tiempo abandonadas en la memoria, pero ahora se pusieron de pie y me acompañan en un creciente eco con que a mi llegada llegan desde otros tiempos, como preguntándome por aquellos destinos. Una casa que ahora es apenas un recuerdo, ajena a todos los odios y resentimientos, perdida con indiferencia, sin desdichas y sin entusiasmos. Me dieron ganas de gritar aquellos nombres conocidos que también como yo habían pasado junto a mí aquellos días, pero no podía llamarlos porque había olvidado casi todos los nombres y también porque no quería correr el riesgo de que alguien me contestara y que además sea alguien al que no quisiera encontrar o que en realidad nadie me responda, que nadie se dé por aludido porque no tienen la intención de dar ninguna respuesta, ya que ellos también olvidaron su nombre de aquel entonces. Un nuevo olor se evapora y desaparece para siempre en aquel gran patio.
Siento que alguien a mis espaldas me observa y tengo un presentimiento. Yo también soy parte de ese olvido, de ese tiempo que se perdió a lo lejos y ese lugar donde he nacido se resquebraja, se hunde y no queda ninguna ilusión flotando en el aire. ¿Quién será el que a mis espaldas me mira? ¿Será tal vez el asaltante de la noche? ¿Será un pájaro oscuro con un sonido oscuro que me preguntará sobre mi propia crueldad, mi propio alejamiento, como si no pudiese distinguir cómo es la distancia ni la ausencia, sin esperar más que las tardes que se prolongan con alguien en quien pensar un abandono común, alguna complicidad para no tener miedo? Hoy, como tantas otras veces, vine a perderme en otro silencio. Mi cuerpo alcanzó playas ignoradas con cantos de sirenas y ardió en arenas desérticas y todo se durmió en mí. Tanto era el sueño que tenía que no quería más a las palabras. Ganada por la obstinación de permanecer y salvándome de la muerte como raspando, porque quería evitar pagar el precio que la vida impone. Siempre tan difícil ese precio, ya que nadie puede comprender esa ferocidad inútil, esa pendiente por la cual se desliza la vida hasta que se desploma. Algo nuevo vendrá, me digo. Es extraño que está detrás de mí observando mis inmovilidades y a la vez mi conciencia sacudida. Algo me espera detrás de esa mirada. Una presencia sin vínculos, tal vez. Una extrañeza sin resonancias que me evoque alguna cosa. Algo se trae entre manos. Algo no esperado que nunca entró en mis suposiciones. Un indescriptible sentimiento de culpa me hace presentir su mirada a mis espaldas. ¿Vendrá a reclamarme tal vez su lugar en el mundo? Ese que yo no se lo puedo dar. ¿Me pedirá algo? ¿Y qué será lo que me pedirá? ¿O se perderá conmigo en esa falta de pasado donde no queda ya ningún rastro del recorrido? ¿Pensará como yo que la casa está a punto de derrumbarse y que yo no tengo sino esta manera, este quedarme de pie callada como si las cosas no hubiesen pasado y todas las aventuras por venir se escabullesen en la penumbra de ese gran patio? Como si me tocase el hombro, me doy vuelta y la miro. Es apenas... Perdón, ¿eh? Es apenas una... como si me tocase el hombro, me doy vuelta y la miro. Es apenas una diminuta figura de mujer, delgada, de largos cabellos sueltos, encanecidos, de mirada afable que casi sonriendo me dice: has estado mucho tiempo ya recordando el pasado, mirando para atrás, pero tienes que cambiar el giro, la vida está para adelante, aunque no encuentres ninguna luz para guiarte. Mírame a los ojos y encuéntrate con la que todavía no eres. Haz un pacto de amistad con la que serás, una desconocida más como la que hoy está en tu pasado, inalcanzable, ya que no puedes volver a ella a pesar de los recuerdos. Otra desconocida nueva te esperará hasta que se apaguen todos los fuegos en todas las esquinas y será otra la que tendrás que amar. Un último amor que girará entre el vuelo de las hojas y otros pasos tuyos que se perderán al querer retomar el tiempo de la adolescencia. Nada está abandonado del todo. Algo quedó viviendo en el reino de la eternidad, la soberana de los tactos que imprimen el alma y le dan imprecisión a los recuerdos. Ella también será un primer amor y crecerá en medio de las fisuras de tu piel que se ha secado con el tiempo al ritmo de un lento tambor que suena desde lejos. Sobre las baldosas calcinadas del viejo patio, descalzó sus pies y avanzó como entre las olas de un mar que intentaba calmarle. Y pensó en el tiempo, en los otros tiempos, donde la mirada rebota, ni mejores ni peores, distintos,
sin tener en el mismo caso los dos ninguna vigencia. La noche cayendo la invita a renacer en el mismo lugar dentro de un tiempo que no puede calcular. El viento dispersará las chispas de un fuego que nadie encendió, pero que existe, aunque nadie lo desee, como una caricia sobre un cuerpo desmayado. Y ahí se terminó el cuento. Qué interesante, ¿eh? ¿Sí? ¿Te pareció interesante? Sí, a mí me dio la sensación de una... Vi la figura de las... No sé si es eso, pero que vi las figuras de esas muñecas rusas, ¿sabes? Las muñecas rusas con una muñeca, ¿no? Adentro, 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 ¿no? Sí, sí. Como varias historias ahí. Claro. En este caso se trata de una que fue y otra que será. Ajá, claro, por que eso. Las dos son ahí, que las dos no tienen ninguna vigencia, ninguna de las dos. La otra porque quedó en el pasado y no es ahora, ¿no? Y la que viene porque todavía no lo es. Entonces ella se desdobla ahí en esas dos, ¿no? Aquella que va al pasado a buscar esa chispa, ¿no? De la juventud en esa casa, qué sé yo. Y la otra, la que le toca la espalda y la hace que la mire en los ojos y le dice todo eso que le dice, ¿no? Por eso son tres. Porque bueno, está la del presente, sí, ¿no? Está la del pasado, está la del presente y está la del futuro, ¿no? Que todas son una misma cosa. Incalculable las tres, ¿no? También. Inacibles, digamos, porque al pasado, uh-huh, ¿qué vas a ir a buscar en el pasado, ¿no? Uh-huh. Y en el futuro, y qué sé yo, lo que va a ser el futuro, ¿no? Pero bueno, es una mujer que se pregunta, ¿no? Entre la cosa de la reminiscencia de un pasado al que quiere volver, pero viste cuántas preguntas se hace. ¿Y dónde están? ¿Y quiénes eran? Y me responderán. Y habrán olvidado sus nombres, como los olvidé yo, ¿no? Y yo tengo nombre, era ese, ¿no?, la pregunta que faltaba. O cuál es mi nombre, ¿no? ¿Quién soy ahí? ¿Quién soy ahí? Entonces viene la otra, la que me observa, que aparece, ¿no? Se siente mirada. Hay una mirada de un otro que está ahí detrás y que le habla después, ¿no? Ella se da vuelta y se enfrenta. Y se enfrenta con lo que será. Anda a saber lo que será. Esa posibilidad. Sí, una posibilidad, sí. Esa posibilidad, como el poema de Pedro Salinas, que dice, mañana, qué palabra. ¿No? Y claro, ¿no? Claro. Qué palabra. ¿Qué será el mañana, no? Ajá. Bueno, es todo un transcurso. Es una vida, ¿no? La vida es así, digamos. Para caer en un lugar común y vulgar, así es la vida, ¿qué va a ser? Bueno. Bueno, pero con esas diferentes temporalidades, ¿no? Y una es verdad que hay. ¿No? Algo queda, siempre algo queda, ¿no? Porque, pero todo es muy discutible, porque los recuerdos son recuerdos falsos, siempre ocultan alguna otra cosa porque son encubridores, ¿no? Pero algo queda, algo queda. La niñez no se muere, a veces resurge. La adolescencia no se muere, está en algunos gestos, en algunos pasos que doy sin saber a dónde voy. No, está la adolescencia, está la madurez y está lo que no sé qué será. También debe estar, ¿no? Debe estar. Bueno, ¿tú qué tal? Todo posible. Mira, el ejercicio aquel. Sí. Sí, se llama Instrucciones para salir a la calle. Ah, bueno. Bueno, igual sigue la historieta de yo sigo con mis episodios, ¿eh? Sí. Dice, instrucciones para salir a la calle.
He pintado escaleras, escalón a escalón, con colores de sal y azúcar sobre los bordes del tiempo. El camino, que era una palabra antidetonante, me miraba para que le indicara por dónde deslizarse. Yo también deseaba salir a la calle y desplegar curvas, alas, cuevas y cadenas, cadenas que tiraban rayos. En la esquina se extendía el sol, con trazos negros abiertos, un corazón de nuez. Hacia abajo, pero desde arriba, un césped caía con su color original, verde tierno. Pequeños seres de hierba, erguidos, estaban mirando en dirección a las curvas de nubes. Una voz desvalida mostraba el lugar del catafalco, una luz interior llamando al porvenir. ¿Qué hora tienes? ¿Has salido ya? Éramos eso, una errancia en busca de su mirada. Íbamos convalidando sobre los frescos, versos guardados en el cristal de un límite, no mío, ya que mi figura estaba totalmente distorsionada y había dejado de fusionar con mis almas, con mis palabras y mi viaje, pues era la senda de un poema. ¿Cómo salir de ese rastro? Acunando las llaves. Sí, también es un estudio sobre el tiempo, ¿no? Por ahí. También, también es sí. Esa cosa del tiempo, es verdad. ¿Cómo salir de ahí? Claro. No se ¿cómo salir puede, de ¿no? la calle, ¿no? Que está prisionera en un poema, al final. Claro. También pensaba en un dibujo, ¿no? Que veía un dibujo de un niño. Era una niña ahí con su sol y sus escalones y no sé qué, como un dibujo de niño ahí para... Sí. Bueno, qué sé yo. Le pusiste a los escalones, le pusiste azúcar y sal. Azúcar y sal, o sal y azúcar, sí. Los pintaste, claro, sí. Bueno, pero ves, lo infantil está, no se perdió. Son otras las palabras que hablan de lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Está, es dibujo del cuaderno, los escalones, dibujé escalones, escaleras, los pinté de azúcar y sal, ¿no? Y ahí descentra, es una descentración del, ¿no? Como vas a pintar con azúcar y sal, pero es así. Sí, es así. Sí. Es así, el verso es así. Bien. Muy bien. Bueno, Grafitis en el cielo. La verdad que este libro es fabuloso porque tiene un montón de poemas. Esta vez también hicimos el amor en Buenos Aires. Un soplo original llevando mis pasos a tu encuentro. Una humedad dando al abismo y la neblina, mis labios vivos pronunciando otros nombres de ausencia, para poder jugar en un vasto anfiteatro, espantando la misma queja, sin medida, sobre la inapropiada propiedad a la que me rendía, confinada. Esta vez no divisé las cosas errantes de este mundo. Siempre hubo el amor y este furor sobre la cima del deseo con su ala de gaviota trastornada. Gran manipulador de encuentros, el viento sobre el río, husmeaba el tema de la nada, y tu mano en mi mano tomaba tal altura que terminó cortada a pique en el umbral de casa, mientras que en los confines un coro de muchachas malqueridas erraban temerosas entre ilícitos en medio de la vida cotidiana, de la vida ciudadana. Sobre el lecho que luego abandonamos quedó el poema de la noche en medio del despojo. Cabellos en la almohada, plumas volcadas en la alfombra, susurros de un lenguaje puro, con palabras aladas, sin oficio, nombrándonos entre mi árido perfume a siempre viva y tu perfume de axila, encadenando el curso del ciclón sobre este mapa para configurar el rostro de algún sueño.
Partimos como parten los buques de la infancia en medio de un sonido y no bastaba reír bajo las lágrimas. Hicimos el amor en este puerto. Tú te quedaste velando entre las guerras. Yo quedé ciega, aliviando el dolor de la demencia en un gran almacén vendiendo fábulas. Qué historia, ¿eh? Sí. Grafitis. Ah, mira. Pero se llama grafitis, ¿no? Dice grafitis en el cielo, se llama grafitis. A ver. A ver. Qué lindas imágenes el poema anterior que has leído, ¿eh? Bueno. Adelante. Sí, gran manipulador de encuentros, el viento sobre el río husmeaba el tema de la nada, y tu mano en mi mano tomaba tal altura que terminó cortada a pique en el umbral de casa. Grafitis. De tanto en tanto, una fugacidad y la estrella que cae deja una señal en fuga invocando al deseo. El germen de esa caída no olvidará los pasos dados al descuido, entrelazando algún saber, mis sueños formados en la arena, atravesando todos los desiertos, peregrinajes sin certezas, tocando el tiempo que se plasma en la constante historia de mi vida. Si pudiera dejar colgada en una silla como si fuese un traje, las oraciones construidas a expensas del solo predicado, si pudiera tener la valentía de enfrentarme a lo efímero que estalla en el espacio y crea universos perplejos de lo nuevo, un otro Orión, alguna galaxia entorpecida sumándose a las órbitas, brillantes grafitis que tiran de mi cuello para arriba. Si pudiera soportarme ahí, en ese desenfreno que no remite a ninguna procedencia, parecido a esa furia del mar queriendo derribar la tierra a golpes en la roca, y abrazarme aquí, en las tinieblas de mi ropa, palpando el torrente de la sangre, el verdadero desafío a esa eternidad de palabras enfermas, vacuolas transparentes, portando su enfermedad mortal, la ausencia más pura que mis lágrimas. Hay cosas imposibles y hay cosas que nadie puede hacer. Hay un sometimiento que me vuelve oscura. Hay un tocar la noche en su caída y un vértigo de desnudez de soles que intenta desmayarme antes del alba y me lleva viajando en una nave a la orilla cercada de palabras donde habita el silencio que me cede su casa de cristal antes de que madure la sentencia. Vestida de nuevos pensamientos, con frescos alientos de mentira, pongo en el siglo que perdió la alerta la voz que el cielo nunca tuvo, un poco de piedad y toda mi fortuna. Una gota de inmortalidad vertida en el vino que bebe este poema. Tan solo la gota de cristal, la roca que resiste, el signo de la piedra, la marca de mi pie sobre la piedra, el jeroglífico que nunca encontrarán, porque es mi huella. Muy bien, muy lindo poema, buenísimo. Bien, bien, bien redondo, ¿eh? Sí. Bien armado, bien construido. Muy bien, Norma. Okay, vamos a dejar aquí, ¿sí? Sí, hemos cumplido con la tarea de hoy, de esta semana. Así que nos proponemos seguir la semana que viene. Eso. Eso. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego. Chao.